Los Juegos Interclases 2023 ya iniciaron, con toda la dinámica y el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación. Al respecto, se refirió el director Diego Fernando Salazar. Así es, ya empezamos esa nueva etapa en los Juegos Intercolegiados 2020-2023 para todos los colegios que representan pues, a las diferentes disciplinas. Son alrededor de unas 33 disciplinas deportivas, más de 1000 estudiantes en esos Juegos Intercolegiados. Explicó el director que aquí hay un compromiso de el INDER, la Administración Municipal y las instituciones educativas. Así es, con el apoyo del señor alcalde Johairo Gómez Aguirre, la alcaldía municipal, el Instituto del Deporte, los coordinadores, formadores, diferentes entrenadores, monitores allí, de parte también de los rectores y licenciados en educación física, están pendientes de esa fase de los Juegos Intercolegiados 2023, fase municipal, para que los deportistas allí estudiantes pues den todo de sí y puedan luego pasar a la fase nacional. Se estiman los tiempos para la conclusión de esa fase de intercolegiados. Bueno, no, esperamos hacerlo alrededor de unos 20, 25 días, estos juegos intercolegiados, esta fase municipal, y asimismo los estudiantes pues, se van pues, clasificando a la siguiente etapa. De otro lado, el director se refirió a la preparación que se hace para los Juegos Departamentales 2024. Se viene trabajando fuertemente, una vez que terminan los Juegos Departamentales 2022, iniciamos al mismo tiempo con lo que es la masificación e ir buscando los nuevos talentos para los Juegos Departamentales 2024.